Good evening. Good evening. How was your day? Good evening, teacher. I'm fine. Good. How many of you have already finished all the platform? ¿Cuántos han terminado ya toda la plataforma? I finished my platform. Okay. And what about the final test? ¿Ya hizo también el examen final? Yes. ¿Y ya le apareció el certificado? Sí, ya me apareció, pero no lo he solicitado. O sea, ya me dio la opción de... No por eso, pero ya lo puede ver, supuestamente. Sí, sí. Revise bien que esté bien las fechas, que esté completo con las firmas. Y que esté su nombre completo. ¿Ok? Ok, ok. Now, let's start then. Education in the art of dance is education of the whole man. La educación en el arte de la danza es la educación del hombre completo. His physical, mental, and emotional natures are disciplined and nourished simultaneously in dance. Su naturaleza física, mental y emocional está siendo disciplinada y alimentada simultáneamente en la danza, ¿verdad? O sea que es bueno danzar. Now, questions with the past of B. Esto es lo que nos quedamos haciendo ayer, ¿se acuerdan? Was where plus subject plus complement en WH word. Was where plus subject plus complement. Y le habíamos agregado el del did, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Para los other than be. By the end of this class, you will learn to sound natural when you said negative contraction. Okay. Entonces, now repeat after me. Aren't. Don't. When. Can't. Isn't. Doesn't. Wasn't. Didn't. No entiendo esto. Porque dice one syllable y two syllables. Sí, es lo mismo. Okay, aren't. Don't. When. Can't. Can't.
Isn't. Doesn't. Wasn't. Didn't. Okay. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Repeat, please. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Because they weren't hungry. They didn't eat dinner. Repeat. They didn't eat dinner. Because they weren't hungry. Because they weren't hungry. O sea, esta es pronunciation. Esta es pronunciation. O sea, que usted tiene que estar practicando. O sea, que esto lo vamos a repetir varias veces para que usted se escuche natural. ¿Ok? They didn't eat dinner. Because they weren't hungry. Because they weren't hungry. I don't like coffee. And she doesn't like tea. Fácil que tomen agua, okay? I don't like coffee. These aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday. And he isn't here today. Vaya, este... Volunteers. Vaya, van a leer cada uno uno de los, de las, ¿cómo se llama? De las oraciones, ¿verdad? Okay. Haciendo bien las contracciones, ¿verdad? Didn't, weren't, don't, doesn't, aren't, can't, wasn't, isn't. Okay? Now, Xiomara Alejandra, go with the first one. Aren't. Uh-huh. Don't, weren't, can't, isn't. Sí, pero va a leer toda la oración. O sea, oración por oración. Okay. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Okay, thank you very much. Okay. Now, number two, Don Rolando Guzmán. I don't like coffee and she doesn't like tea. Okay, thank you very much. Saul Quintanilla. These aren't there. Swimsuit. They can swimsuit. Suit. They can swim. Swimsuit. Excellent. They can swim. Okay. Now, it is Marina. He wasn't here yesterday and he isn't here today. Okay, thank you very much. Madeline Beatriz. El primero. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Okay, thank you very much. Betty Tamar. Desde el principio. El segundo sería. I don't like coffee
And she doesn't like tea. Okay, thank you very much. Daisy Carolina. These aren't their swimsuit. They can't swim. Okay, thank you very much. My ahora. Evelyn Bonilla. Evelyn Bonilla. No está. Graciela Alfaro. Tampoco está. Edgar Arita. Dios mío. Esa gente también... Vaya, al fin. Alguien que está ahí. Vaya. Este... He wasn't. El último. He wasn't here yesterday and he isn't here today. Okay, thank you very much. You're welcome. Aquí estoy, teacher. Vaya, dele. El primero. El primero. They didn't eat dinner because they were hungry. Hungry. Okay. Thank you very much. Continúo. No. Solo era una oración cada uno. Ah, ok. Bueno. Okay, thank you. Now let's continue. By the end of this class, you will learn how to ask and answer WH questions with did, was, and were. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. Vale, siempre está el mismo Mel y Chuck. ¿Verdad? O sea, Melissa y Chuck. ¿Se acuerdan que empezamos ayer con Melissa y Chuck, verdad? De que este Melissa le dice a Chuck que su inglés es bastante bueno y le dice, sí, pero yo nací aquí, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos con como la continuación del diálogo que vimos ayer. So Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? In 1990. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for 5 years after college. That's interesting. So why you did not become a, why did you become a hairstylist? Because I needed the money and I love it. Look, what do you think? Well, como que no mucho le gustó el corte. Now. Repeat after me. So Chuck, where did you grow up? So Chuck, where did you grow up? So Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? And when did you come to Los Angeles? I went to college here. Oh, what was your major?
Drama. I was an actor after 5 years. I was an actor for 5 years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money. Because I needed the money. And I love it. Look. And I love it. Look. What do you think? Well, bien, entonces ahora vamos con yo voy a ser Melissa primero y ustedes van a ser Chuck y después Switch. Okay. So Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? In 1999. I went to college here. And what was your major? Drama. I was an actor after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I love it. What do you think? Well, okay. Now, you are male and I will be sharp. Where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And we did you come to Los Angeles? In 1990, I went to college here. What was your major? Drama. I was an actor for 5 years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money and I love it. Look, what do you think? No le gustó el corte. Se hubiera quedado como actor. Now, volunteer. Okay, Sira and Don Rolando. Sira, you go first. Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? In 1990, I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for 5 years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money and I love it. Look, what do you think? Bien, Xiomara Alejandra, Iris Marina. Sacha, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? In 1990, I went to college here. Oh, what was your major?
drama. I was an actor for 5 years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money and I love it. Look, what do you think? Well, now, Betty Tamar and Lorena Patricia. Los que ya pasaron, bajen la manita, por favor. Gracias. So, Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? In 1990, I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for 5 years. How's their college? That is Terence. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money and I love it. Look, what do you think? Well, okay, thank you very much. Bajen la manita los que ya pasaron. And Alejandra Cepeda and Daisy Carolina, please. So, Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? In 1990. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for 5 years after college. That's interesting. So why did you come a hairstylist? Because I needed the money and I love it. Look, what do you think? Well, okay, thank you very much. Now, Raul Quintanilla and Evelyn Bonilla. That's interesting. So, okay. So, Chuck, where do you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? In 1990, I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for 5 years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money. I love it. Look, what do you think? Okay. Well, no, usted diga. Well. Well. Menos mal que el cabello vuelve a crecer. Como que no mucho le pareció el corte. Bien. Other volunteers. No. Okay. Where did you grow up? Where did you grow up? Where did you grow up?
I grew up in Texas. I grew up in Texas. When did you come to Los Angeles? When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. What was your major in college? What was your major in college? It was drama. It was drama. How was college? How was college? It was great. Y aquí hablando de drama y hablando de ser actor, ¿sabían ustedes que un empresario estadounidense de cosas actor. De películas, Baldwin. Apellido Baldwin, ajá, famoso, va a abrir una academia de cine acá? Interesante. Sí, ¿no? Miren, las salvadoreñas son buenísimas para el drama. Ya le dije a una amiga que trabaja en teatro, le encanta el teatro, y sí. Hay muchos actores en potencia. Y fíjense que es más difícil trabajar en teatro que trabajar en las películas. Porque el teatro es una cosa de, o sea, o lo hiciste bien, o la regaste, ¿verdad? Porque, o sea, ahí no hay talento de vamos a volver a tomar la repetición. No, o sea, se va en vivo, ¿verdad? Y directo, ajá. O sea, lo que salió, salió, y lo que no salió, pues ni modo. A mí me encanta ir al teatro, pero últimamente yo como era, que habíamos armado en bachillerato un grupo de teatro, cuando me tocó hacer una serie de ahí del Salvador, no sé si se acuerdan ustedes, una que se llama, donde salía Chilango, Doña Teréfora, Pánfilo Puras Cachas, que se llamaba Todo Queda en Familia. Sí. Yo salí en uno de esos. O sea, ¿En serio? Sí, yo salí en uno donde yo le quito el novio a Clarita. Y Doña Teréfora. ¿Cómo se llamaba la serie? Todo queda en familia. Todo queda en familia. Y yo salí en uno, en el número 63, creo que fue algo así. Y yo salí de que yo fui la que le quité el novio a Clarita. Entonces, nos peleamos con uno de los personajes ahí, ¿verdad? Y entonces vengo yo y supuestamente yo le tenía que dar un pastelazo en la cara. Y entonces, y la cosa es que era cuestión de que no había tales de repetir porque solo teníamos un pastel, ¿verdad? O quedaba la primera o lo quitábamos del ¿verdad? Y salió perfecto. Entonces, bueno, cada vez que repetían tomas no era mi culpa, sino que de los mismos actores ellos, o sea que yo supuestamente era la invitada, yo supuestamente era la novicia en eso, ¿verdad? Que supuestamente no sabía. ¿Y cómo se llama? Y cada vez que repetían una toma era por culpa de ellos, porque se atacaban del chiste en alguna tontera. Y yo no, o sea, yo muy profesional. Es más, me llegó a ver Doña Tula, el actor que hace de Doña Tula. Y me invitó que quería que yo también actuara con él en una de sus series. Él creyó que yo, ¡ay, sí! Que no sé qué. No, le dije,
yo muy fina, ¿verdad? Yo muy de mi altura. Mándeme el guión. De 100. No, sí. Mándeme el guión para que yo lo estudie a ver si lo puedo hacer. Si me parece. Sí, a ver si me parece. Y no mucho le pareció la respuesta, pero Gibe. No iba yo a estar haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si me iban a poner a estar fumando cosas así, yo no lo iba a hacer. O sea, yo hice el papel que hice porque era un papel gracioso. O sea, que le doy el pastelazo a uno de ellos. Pero cosas así que van fuera de lo que es mi integridad. Entonces, y yo llevé todos los cambios de vestuario. O sea, interesante el ¿cómo se llama? La oportunidad. No era la que me pagaron. Fue de choto. Bien, entonces hoy vamos a la plataforma y yo creo que ahí terminamos. ¿Eh? Oh. Permítanme. Hoy sí. No, let's check. Unscramble the words to create the questions. Born where you were. Where were you born? Okay. ¿Y aquí cuál sería? Where did you grow up? In the year 2000, all where you how old were you in the year? Chair, a yes year, no years. Ay, perdón. Ya casi. Year. Thank you. A propósito de eso, hace 22 años, ¿cuántos años tenían ustedes? Ya varios años. No, yo ya estaba también, ya estaba. Ya era. Ya tenía mi recorrido. Ya era treintona yo. Ya era treintañero. Ya era treintona yo. Igual. But begin to study English when. When did you begin to study English? ¿Quién está peleando? Alguien. Uh-huh. When, where you born? La señora sí. Yes. Sí, cabalito, ¿no? Cabal. Bien. Entonces ahora. Despacio, teacher. Ajá. ¿Qué quiero pasa? Copiar ahorita. Ah, no. Haga la bulla, por favor. Sí. Vaya. Pero permítame. Ahí sí se mira completo, no hay problema. Ahí sí. Esa creo que la última tal vez tenga problema. ¿Y esta? How old were you in the years?
2000. Okay. Ya casi. Yep. Ya. Yeah. Y la tercera. When did you begin to study English? English, okay. Yeah. Mm-hmm. ¿Y la cuarta? When were you born? ¿Ya? Ya. Ya. Perfecto. Bien, entonces ahora sacan su listadito, ¿verdad? Acuérdense que tenían su listadito. A ver, que ya tengo la... De los verbos irregulares. Sí. Y vamos a continuar con lo que estábamos pendientes ayer. ¿Verdad? Entonces, don Rolando, yo sé que usted ya pasó, pero... ¿Usted tenía anotado quién era el que estaba pendiente? Sí, era, ya le digo. Edgar. Entonces, Edgar, ¿verdad? Uh-huh. Edgarita, el que se nos salió. Ajá. Vaya, don Edgar. ¿Quién fue el que le hizo la pregunta, don Edgar? Solo me dicen qué es lo que tengo que hacer. Invitarnos a cenar un día de esto. Vale. Supuestamente estábamos con preguntas, con WH questions. Entonces, va a ser la pregunta WH questions. Va a escoger cualquiera de estos verbos para hacerla. Hace la pregunta y después que ya haya hecho la pregunta, le dice a quién se la tiene que responder. Ah, okay. ¿Verdad? Entonces la persona la responde y después esa persona que respondió, ¿cómo se llama? Hace otra pregunta y dice a otra persona para que la responda. Pero usted estaba pendiente hasta de responder la pregunta, pero no me acuerdo quién fue el que hizo la pregunta y qué pregunta fue la que hizo, eso sí no me acuerdo. Don Entonces Rolando. Yo hago la pregunta. Sí, hágale la pregunta a usted, don Rolando, a don Edgar, para que conteste. Si no, se nos va a ir sin contestar. Ok. Vamos a ver. Why did you learn? Pero no le hubiera hablado si me hubieran hecho el vamos a ver. Why did you learn to English? Why did you learn English? ¿Por qué? ¿Por qué aprende? ¿Por qué aprende? O sea, sí. una cosa es estudiar y otra cosa es aprender. Sí. Learn English. Es aprender. Uh-huh. Why? Because I have the best teacher in the world. ¿Por qué aprendió inglés? Porque tiene la mejor profesora en el mundo. No, estoy bromeando. Conteste, Edgar. The money. I needed much money. Because you need more money. No, pero eso es porque estudiando en todo caso, pero porque se aprendió. Porque yo estudio. O sea, porque aprendió inglés, porque estudio, porque practico, ¿verdad? Porque hago mis deberes. No, pero no me está preguntando por qué estoy aprendiendo inglés, pues. No, ¿por qué aprendió inglés? Ah, ¿por
qué aprendí inglés. Ajá. Es correcto. ¿Qué es lo que hizo usted para saber inglés? ¿Ha estudiado, ha repasado, ha practicado? ¿Verdad? Because, porque él les dice why. Why did you learn English? ¿Por qué aprendió inglés? O sea, no aprendió inglés así solo porque se inscribió en el curso, ¿verdad? O sea, tuvo que hacer, practicar, estudiar, ¿verdad? Because I practice. Necesitaba viajar por el mundo. También. Sería I. Because I read. Because I read. The platform. A lot of books. Because I read a lot of books. Excellent. Now make your question. Any of these verbs, you can use any of the verbs. Make the question and then tell who will answer your question. Okay. Primero haga la pregunta y después dice quién se lo va a responder, porque si no, no van a estar atentos. Sería decirla en español y luego la armamos en inglés. No, ella puede. Le pongo la cómo va la fórmula. WHD. Le pongo la fórmula. Why you can sing. Ajá. Why you can sing. Very well. No, pero why you can, ahí lo que está ocupando es can. Bueno, sí. Why can you sing? Sería entonces why can you sing? Uh-huh. Why can you see? Ajá. ¿Y a quién les va a preguntar? Sería sing or see. Sing. No, sí. De or cantar. See. Ah, de cantar, ok. Graciela Alfaro. Vaya, Graciela Alfaro, le están preguntando. Vale, ahí está para que se guíen con las preguntas. La cara que hace me mata de la risa. Permítame. Pero aquí me cae el palo, mira. A los de atrás. Mira cómo le pega. Vaya, que no está ahí la chica. ¿Están viendo la? Está conectada. ¿Están viendo la? Sí. ¿Las fórmulas? Las fórmulas. Pues están viendo. Sí. Ok. Vaya, entonces escoja a alguien más, Edgar, porque no está disponible. Sería Evelyn Bolín, Bonilla. Vaya, Evelyn. ¿Me puede repetir la question, la pregunta? Why can you sing? ¿Por qué puedes cantar? Yo puedo cantar. Yes. Because I like it. Okay. Now make your question and
tell who will answer it. Okay. Why do you like driving? Sería drive. Why do you like? You like drive. No, why do you like driving, está bien? Driving. Uh-huh. Ahora elijo a quién. O ya había alguien que no, que no. No, usted elija a quién. Ok. Es su víctima. Raúl Quintanilla. Okay, Raúl Quintanilla. Why do you like to driving? No, 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 no va con tú. Why do you like driving? Ajá, okay. O sea, si dice tú, tiene que ir drive. Entonces no driving. O sea, why do you like to drive? Why do you like driving? Okay. Yeah. Why do you like driving or why do you like to drive? Okay. Mm-hmm. Hello. Sí, aquí estoy. Ella me está preguntando si me gusta manejar. Sí. ¿Sí? ¿Por qué le gusta manejar? Because I visit this place. Because I can visit different place. Because I can different visit. Visit different, different places. Places. Okay. Places. Mm-hmm. Porque se dice different, entonces es varios, ¿verdad? Different places. Ok. Bueno, y hoy no vino Manuelito. No. Se nos fue Manuelito. No le han dado de baja. No, él se vio de baja. Ah, de aquí sí. Vaya, hace su pregunta y escoge a quién se la va a contestar. Ok. Puede escoger el, puede poner los verbos, por favor. No. Ah, la lista de verbos, ok. ¿Me puede ayudar con una pregunta? ¿Cómo formularla? Okay. What do you no. Acuérdense que pueden ocupar what, where, when, where. How long, how much, how, which es como cuando usted pone a alguien a escoger. Mira, por ahí tienen choose. Which one did you choose? O sea, ¿cuál escogiste? Well, estoy algo perdido, perdón. No se preocupe, que aquí ya vemos cuántos, sí, 22 gentes que lo encontramos. Comenzar una frase en español con el verbo. Okay. Y luego lo traducimos al inglés.
Así sé que es mejor trabajar que un solo en inglés. Por eso les puse ahí el. Porque si no, después se van a malacostumbrar a estar primero pensando en español y después traduciéndolo. Y acuérdense, claro, sí, que algunas veces las palabras no van en el mismo orden en español que en inglés. Entonces es mejor de un solo pensar en inglés. ¿Ok? Ok. How was your... ¿cómo tu cumpleaños? ¿Cómo estuvo tu cumpleaños? How was your birthday? How was your birthday? Ok. Pregúntale a quién. Escoja a quién le va a preguntar. Herbert. Herbert, how was your birthday? I was very good. Vaya, entonces hoy haga su pregunta. Yes, y escoge quién se la va a contestar. Ok. Graciela, quiero ver, pero voy a esperar de los últimos porque no sé si. Alex Pérez. No, primero hace la pregunta y escoge quién. Ok, ok. What play did you grow up? What place did you grow up? Okay. Alex Pérez. Entonces sería, where do you grow up? ¿De dónde? ¿Dónde? Where do you grow up? Uh-huh. Alex Pérez. Creo que se durmió. Entonces, Alejandra Cepeda. Alejandra Cepeda. También se durmió, entonces quiero ver. No, es que por eso no encienden la cámara. Sí, aquí estoy. Ah, vaya. Vaya, dele pues. ¿Cuál es la pregunta? Where were you born? No le escucho. Where were you born? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? I was born in El Salvador. Okay, thank you very much. Now make your question. When did you complete high school? When did you complete high school? Nice. ¿Y quién quiere que se lo responda? Juan Francisco Hernández. Ok, Juan Francisco. ¿Me podrían repetir la pregunta? Que me cayó una llamada. When did you complete high school? I completed high school in 2019. ¡Ay! No, o sea, que cabal cuando iba a empezar el problema. O sea, que usted no ha estudiado universidad en estos días, o sí, se inscribió. A media voy. No, por eso. Un año y medio logré sacar. O sea, sí se inscribió. Wow. Y where do you study? En la Tecno. Ah, Universidad Tecnológica. Esa es mi alma mater. Yo salí de la Tecnológica cuando todavía decían que ese era solo un como instituto. La gente decía, eso es universidad, eso es un instituto. La Isla de la Fantasía. Decía que era la Isla de Fantasía y decían también que era paga pasa, ¿verdad? Y cosas así. Pero lo más chistoso es que hablaban todas esas genialidades de la universidad, pero yo trabajé en la Universidad Matías Delgado durante 8 años. O sea que trabajar en una de las universidades más prestigiosas, habiendo salido de una que no tenía mucho prestigio, entonces habla mucho de que la universidad no estaba tan mal, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, y me quitaron del trabajo no por
no por no ser buena trabajadora ni por no haber dado el ancho, sino que por no haberle hecho caso al que era el decano de la Facultad de Economía. O sea, por no... No, yo porque él quería otras cosas que yo no estaba dispuesta. No, le dije, yo entré aquí por currículum, no por currículo. Entonces, me negué. Entonces, hicieron todo lo posible por sacarme. Cambiaron toda la currícula de las carreras para ver de quitar la materia que yo daba. O sea, quitaron el inglés de toda la currícula de ¿cómo se llama? De economía. Si usted se va a ver lo que es el pensum de la carrera de economía, de cualquiera de las carreras de economía de ahí, y se va a dar cuenta que ya no tienen inglés. Entonces, tuvo que cambiar el hombre para ver de sacarme a mí. Tuvo que cambiar toda la currícula de la Facultad de Economía para que yo ya no diera clase. Pero a mí me da risa cuando me lo encuentro. Yo con mi cara muy en alto y él todo huevado. Chistes. ¿Conocen ustedes al señor ese? Sortofletes, se apellida. ¿Cómo se llama? Sortofletes. No. Es ingeniero Sortofletes. Es que él tiene esa mala maña. De que él, Y siempre está en la Matía. Y siempre debe estar ahí en la Matía. Él fue viceministro de Hacienda, teacher. ¿Ah? Fue viceministro de Hacienda. Ah, también. Sí, estuvo en Hacienda. ¿Cuándo? Hace mucho, teacher. Y hace como que unos 15, 20 años. Ingeniero Roberto Alejandro Sortofletes. Sí. Estuvo en Hacienda. Me parece conocido. Y estuvo también como vice de cuando hicieron el viceministerio de inversión. Uh-huh. Él era de Hacienda y lo pasaron a ese de viceministerio de inversión. Pero ya. Estuvo en Hacienda. Ese viejo es corruptazo. Y solo porque yo no me le quise vender, ¿verdad? No aceptó. No. No, si es que miren, uno tiene que tener su orgullo, pues, o sea, una cosa es, ¿cómo se llama? El trabajo, y otra cosa ya lo que es las cosas sentimentales, pero yo no iba a mantener un trabajo o que me ofrecieran mejor sueldo y todo eso por comprometer otras cosas que no van con mi trabajo, ¿verdad? Entonces yo muy fue viceministro de Hacienda en el 94. Uh-huh. 95 para ser exacto. Uh-huh. Ya ves que más o menos le estoy casi unos 20 años, más de 20 años. Sí, despuesito de eso fue que lo conocí. Porque yo entré a trabajar ahí en la Matías cuando estaba embarazada de mi segundo hijo. Bueno, y con eso más, entré a trabajar y embarazada. Pero, apenas iba empezando yo con el embarazo cuando entré a trabajar con ellos. Ah, ok. ¿Verdad? Y entonces trabajé los 9 meses y después tuve mi... Nació mi niño, ¿verdad? Y todavía trabajé 8 años con ellos. ¿En qué año se retiró, teacher? Del 99, 8 años más, como el 2007. Ah, ya. Uh-huh. Es que lo que pasa es que yo ahí el 2009 llegué como jurado evaluador de los proyectos que hacían de ciencia y tecnología.
Ah. Uh-huh. Cada año me invitaban hasta el 2010. Bueno, 19 fue el último, me parece. ¿Y usted qué es, auditor o qué? No, soy ingeniero mecánico. Ah, ingeniero mecánico. Ya. ¿Y ahí tienen ellos ingeniería mecánica? No, lo que pasa es que ellos me contactaron en un congreso previo a FECIARA, un congreso que iba a haber de ingenieros electricistas, industriales y mecánicos. Entonces ahí me contactaron para que fuera jurado evaluador de proyectos. Ya. Yeah. ¿Y por casualidad no trabajó usted en eso también en la Universidad Evangélica? ¿Quién? ¿Que si trabajó en eso? Es que en la Universidad Evangélica también llegaban, hacían proyectos y llegaba gente a evaluarlos. Ajá. No. Solo... Le pregunto porque mi hijo, él estaba estudiando un técnico en la Universidad Evangélica. Y le ganó a los ingenieros. Ay, está bien. Y él ni siquiera había terminado, o sea, apenas llevaba como un año estudiando. Ajá. Cuando hicieron el concurso y él le ganó a los ingenieros. A los que estaban estudiando ingeniería. Uh-huh. Y él creo. Apenas estaba estudiando este técnico. Yo voy a reírme. El técnico son bien especializados. Es que este cipote, bueno, le voy a contar así brevemente, porque ya terminamos. Dale, todavía tiene 10 minutos. Mi hijo, cuando yo compré mi primera computadora, mi hijo tenía como 2 años. Y cuando llegó el muchacho a instalarla, como yo nunca había agarrado una computadora, o sea, cuando yo aprendí computación, se podría decir, o sea, no aprendí, sino que ya sentada en el burro tuve que aprender, ¿verdad? Entonces, porque me contrataron de digitadora en la escuela de aeronáutica civil. Y yo nunca había siquiera encendido una computadora. Entonces, me contrataron de digitadora porque yo le dije, porque me preguntaron, ¿usted sabe usar computadora? Porque lo que necesitamos es alguien para que digite los textos de aquí. Vine y yo le dije, eso que está ahí es una computadora, ¿verdad? Le dije, que lo tenía enfrente el señor. Sí, esta es una computadora. Yo veo que el teclado es igual que una máquina de escribir. Sí, pero tiene otras funciones y que no sé qué. Mire, hagamos la prueba, le dije. Usted me dice cómo entro, cómo salgo, etcétera, y yo le dije, ¿usted lo que quiere es que le digiten? Yo soy buena digitando, soy rápida, escribiendo a máquina. Hagamos la prueba, le dije. Entonces, un mes le dije, si le parece, me paga, y si no le parece, pues ya hay que quede. Y entonces, le pareció, pero aquello de que yo estaba en MS-DOS, o sea, era sí. WordPerfect 5.1. O sea, sí. Ni siquiera había mouse, ni siquiera nada. Todo era a puro teclado, sí. Y entonces, ¿cómo se llama? Pero yo escribía, porque había que escribir un montón de cosas en MS-DOS para entrar a la computadora y también para salir y para entrar a uno de los programas y toda la cosa. Bueno, la cosa es que a mí me dictaron eso y yo tenía mi libretita. Sus comandos. Ajá, para entrar y para salir. O sea, yo tenía mi libretita, que era lo que tenía que hacer, y ya adentro ya veo yo, mira. Entonces, así empecé yo. Y entonces, cuando yo compré mi primera computadora, ya había mouse, ya había todo eso, ¿verdad? Y entonces, al señor técnico que me llegó a instalar la computadora, le dije, mire, yo de este tipo de computadoras nunca he usado, porque yo todavía con mi libretita, ¿verdad? De lo otro, del MS-DOS. Y me dice, no, es que esto es diferente, porque hoy sí ya se tiene mouse y que no sé qué. Bueno, usted, dígame cómo es que hay que hacer. Y yo anotando, ¿verdad? Que era lo que había que hacer cada cosa. Y el hombre explicándome y el bichito de Mac ahí enfrente. Entonces, cuando llegó mi hermano, porque yo lo había comprado con AutoCAD, porque mi hermano es ingeniero. Okay. Cuando llegó mi hermano me dice,
vaya, enséñame tu nuevo juguete, a ver, ¿qué onda? Entonces, y vengo yo, permitime, le digo, porque la computadora yo la tenía en un lugar y la libreta la tenía en otro lugar. Entonces, fui a traer la libreta. En lo que yo fui a traer la libreta, el pedazo de gente, mira, tío, tú le haces aquí, esperas que haga un ruidito, porque con UTS, esperas que haga un ruidito, después de que hace el ruidito, le haces aquí y le haces acá. Y que no sé, cuando yo ya llegué, mi hermano ya había encendido la computadora, porque el bichito le había dicho cómo se hacía. Dos años. Y yo me quedé buscando la libreta. Entonces, cuando yo necesitaba encender la computadora, mejor le decía a mi hijo que la encendiera y no a mi esposo. Así son estos bichos. Dos años. Entonces, él estudió eso, pero eso él lo traía desde que nació, pues, o sea, le fascinaban los volantes. Está bien. Okay. Y el otro, ya a los siete años, ya cocinaba. Y desde entonces decía, quiero ser chef. Y ahí es chef. Entonces, mis hijos han estado bien claros en lo que quieren desde chiquititos. Bueno, see you tomorrow. Acuérdense que mañana terminamos ya lo que es la plataforma, todo lo que es la parte de clases, y empezamos a revisar ya lo que es el examen final, porque el jueves solo vamos a revisar el examen final y vamos a hacer ejercicios así que ustedes practican sus propias cosas. Así que vayan haciendo sus preguntas, vayan haciendo sus oraciones, porque vamos a estar así practicando, porque ahorita de tú. Práctica, ¿verdad? Okay. Y los que solo entran y no quieren hablar, hablen, si es por el bien de ustedes mismos. Entonces, y aquí somos conocidos, pues aquí somos panas, como dicen por ahí. Bien, right. Entonces, see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye. Good night. That's bye.